filtrar. Aquí vamos a hacer la estimación. Una referencia. ¿Hacia dónde vamos a tomar la estimación? Contamos 5 árboles, pero en este caso, como está a una densidad muy junta, vamos a tomar 10 árboles de referencia. 1, 2, 3, 4. Aquí, esta. A 9, para hacer referencia. Vamos a pintar este árbol para saber que esa fue la planta que vamos a hacer la estimación. Y enseguida le vamos a tomar un punto GPS a esa planta. Entonces, un momento. También estamos a parte de esto. Entonces tomamos el punto GPS de la planta y enseguida vamos a tomar los datos generales. Vamos a poner la fecha de hoy. Estamos en octubre. Estamos en Chiapas, México, en el municipio de Siltepec. Y estamos a una altura, entonces estamos acá. Tengo que hacer eso que está haciendo, pero ya para los que es como son mayor que. Estamos a una altura de 1026 metros sobre 1026. El nivel del mar. Estamos en el municipio de Siltepec. Muy bien. Entonces, edad de la plantación. Esta plantación debe tener alrededor de unos 3 años. Vamos a plantar 3 años. 3 años, me imagino. Okay. Variedad. ¿Qué variedad es esta? Catimor. Es un catimor. Okay. La distancia que tiene entre planta y planta. Pues 1.20. Unos 50 o 90. Unos 50 por 1.20. Por 1.20. Según esta densidad, tenemos en esta hectárea 5,556 plantas, más o menos, aproximadamente. Crecimiento vegetativo, no lo veo tan frondoso, yo le pondría de una calificación del 1 al 10, un 7. Un 7. Más o menos. Entonces, deficiencias nutricionales, pues no tiene, que digamos, en buenas condiciones nutricionales, tiene de todo. Deficiencias de nitrógeno. Pero vamos a poner que tiene complex. Síntomas de estrés, no tiene ningún síntoma de estrés. Y vamos a hacer un conteo de ramas. El conteo de ramas, vamos a hacer referente a esta planta. Vamos a considerar el tercio alto. Una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, cinco ramas, 6 ramas, 7, todas estas pequeñas las voy a considerar como una, y voy a considerar 8 ramas. Y estas de abajo las voy a considerar como 2 ramas en promedio, con 8, 9 ramas, 10 ramas en total. 10 ramas. 10 ramas. Y vamos a considerar esta rama como rama promedio de toda la planta y contamos los nudos 1, 2, 3, 4, 5. Y la cantidad de frutos que tiene este nudo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 42 frutos. Muy bien. Frutos brocados. Revisamos la rama. No tiene ningún fruto brocado, cero frutos brocados. Cantidad de hojas, tiene 2, 4, 6, 8 hojas. De las 8 hojas, ninguna tiene roya, cero roya. Muy bien. De esta planta, tenemos diferentes etapas. Estas están ya en etapa número 4, casi entrando a la etapa número 5 para cortarse. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. 11 en etapa número 4. En etapa número 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a contar la etapa número 2. La diferencia la vamos a calcular. Vamos a calcular la etapa número 3. 1, 2, 3, 4. 4 frutos en etapa número 2. Y 36 en etapa número 3. Entonces, considerando esa planta, para sacar la estimación, vamos a contar otra planta, pero vamos a dejar una sin contar. Y para que sea representativa, vamos a contar el número de ramas aproximadamente. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ramas en promedio. Número de nudos. Vamos a considerar esta rama en promedio. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nudos. Y el número de frutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 frutos. Muy bien. Considerando que se tiene 85 frutos por 13 ramas, en promedio tiene 1105 frutos esta planta. Bueno, regresamos. Considerando esta misma planta del centro, vamos a dejar una sin contar y contamos esa. Esta tiene en promedio, vamos a considerar esta como 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ramas. Vamos a considerar esta como promedio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nudos. Vamos a contar. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118 frutos. En total consideramos un total de 2.360 frutos en esta planta. Vamos a la planta número 4 y vamos a partir de la planta del centro. Vamos a dejar un surco sin cortar. Esta planta tenemos una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, cinco ramas, siete, ocho, nueve, 10, 11 ramas en promedio. Vamos a considerar esta como rama promedio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el número de frutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37 frutos. Porque la identificación se hace desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13 ramas en promedio. 13 tiene 4 nudos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Me sale en total en el lote 949 frutos en promedio. Si nosotros consideramos esta producción, así como está, son 36 quintales por hectárea. Quintales de 57.5. Y los estamos a una altura de 1026 metros sobre el nivel del mar, desde Siltepec, Chiapas. Desde Siltepec, México. Entonces sería esto, Inge, estamos haciendo un conteo de para la producción de café para este año. Correcto, lo que estamos haciendo en este momento, estimando la producción del ciclo 2021. Ajá. De este lote, más o menos, considerando que nos podría dar 36 quintales, la estimación. Okay. En el conteo de frutos. Perfecto, estamos aquí con el amigo Rosenberg, un ingeniero, bueno, un amigo, y aquí está haciendo el conteo y ya. Estamos aquí ya más dispuesto, vamos a ver de dónde nos toma otra referencia. Pues la semana pasada lo vi en la República de Guatemala, pero sí, anda recorriendo todos los cafetales. Bueno, Inge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Gulmaro, gracias por la invitación, gracias por pasar aquí a la finca, a la parcela, gracias por invitarme al desayuno y a la comida, por cierto, gracias por la atención. Ándale pues, ahí estamos, amigos, no se olviden suscribirse al canal y comentar. Ahí estamos desde aquí de la parcela de aquí de Siltepec. Un saludo para todos, hasta pronto.